adelante, pasad, pasad. Last tasty of summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. Listen to bells as they chime. Synchronize all in our mind. Feel like it's all meant to be. Hereafter is all that I see. Won't let you. Mira, mira, mira lo que me ha dado la maestra. ¿Eso qué es? ¿Qué sientes? Iros para aquella esquina que os lo digo. Esto es un pergamino. ¿Y qué es un pergamino? Un pergamino es donde escribían antes los antiguos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues mira, esto es para escribir un capítulo de Platero. Y luego, por atrás, vamos a hacer un dibujo. Ah, claro, cada colegio hará un capítulo y luego lo juntaremos todos para formar el libro de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque el burrito Platero cumple 100 años, ¿no te has enterado? Ven, venga, vamos a trabajar. Que escriba Jaime, que tiene la letra muy bonita. Y que Esperanza dibuje a Platero, que lo hace fenomenal. No, en la primera línea tenés que poner el número del capítulo, pero en número romano. Y en la segunda línea, el título, todo en mayúscula. Oye, oye, ¿y cómo lo vamos a decorar? Pues a mí me encantaría hacer adorno de goma eva. A mí me gustan las cenefas. A mí también. A mí me gustan las pegatinas. ¿Sí? Y no hay bastante con el dibujo. Cada colegio puede decorar su capítulo como quiera. ¿Entonces cada capítulo está abierto a la creatividad y la imaginación? Por supuesto. Yo ya he terminado. Un momento, Falta una cosa. El sello del centro. Cuando esté terminado el capítulo, se pone el sello abajo y a la izquierda. Ahora sí está totalmente acabado nuestro capítulo. El siguiente te toca a ti. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blanco fuera que se cubría todas las cosas, que no lleva huesos. Solo los espejos de las abaches de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tímidamente con su hocico, posándolas apenas, las florecillas rosas de este que guarda. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un